Pero señores, entramos en detalles, en los detalles de las informaciones y en los comentarios de interés. Ay, ay, ay. Señores, hay cosas que uno escucha que traen secretos. Una información de el Ministerio de Turismo dada a conocer anoche refleja la forma en que Abinader ha venido mintiéndole al pueblo. Y cuando digo que ha venido mintiéndole al pueblo, lo digo porque el gobierno ha venido inaugurando obras y obras y obras. Y en ningún momento dice que son obras que recibieron del gobierno pasado. Pero sí, el gobierno de Luis Abinader ahora se declara de que concluyó la primera obra que iniciada por este gobierno. O sea que las obras que inició el gobierno, ninguna se han concluido, ninguna se han inaugurado. Y el presidente Abinader, a través del Ministerio de Turismo, se dispone a inaugurar la primera obra de su gobierno. O sea, que en 6 meses todavía Abinader no ha podido inaugurar una obra. El presidente Abinader, a través del Ministerio de Turismo, se dispone a inaugurar en los próximos días la primera obra de infraestructura iniciada y terminada por su gobierno. Se trata de la rehabilitación vial de los accesos El Limón, Playa Morrón, Punta Lanza del Norte, con una longitud de 6.2 kilómetros y un costo aproximado a los 121.3 millones de pesos. La obra está ubicada en El Limón del municipio Las Terrenas, en la provincia de Samaná. La reconstrucción de esta carretera fue anunciada el 20 de septiembre del 2020 e iniciada el 6 de octubre de ese mismo año para atender la solicitud de los empresarios turísticos de la zona y los comunitarios del Limón durante la inauguración de la planta de tratamiento de aguas residuales de Las Terrenas. Se espera que esta vía tenga un gran impacto en el desarrollo turístico del Limón, ya que permitirá el pleno aprovechamiento de la playa Morrón, considerada una de las más hermosas y de inmenso potencial turístico en la zona de Samaná, cuya limitación principal era precisamente el camino de acceso. Asimismo, la obra brindará oportunidades de trabajo y negocios a los moradores de la comunidad y cubrirá con el mejoramiento de la calidad de estas personas. La construcción de esta carretera implicó el desarrollo de obras conexas, las cuales fueron concluidas en tiempo récord de 5 meses por Obras Públicas. Señores, interesante la obra, que es la primera obra que va a inaugurar el gobierno y que la hizo el gobierno. Las otras que ha estado inaugurando son obras que venían de la pasada administración. ¿Cómo? No.
Eso no es relaciones públicas. Esa obra debió inaugurarse sin decir lo que están diciendo. Debieron inaugurarla y no decir que es la primera obra del gobierno. Porque entonces, ahora el pueblo se va a preguntar, ¿y qué es lo que ha hecho este gobierno? No ha hecho nada. Y Abinader anda inaugurando como que él ha hecho muchas cosas. Y es nada que ha hecho. Porque esta es la primera obra que hace ese gobierno de Luis Abinader, que ya tiene 6 meses. Y precisamente por esas inauguraciones y todas esas cosas de que ha hecho, parece un gobierno viejo. Parece un gobierno viejo, el gobierno de Luis Abinader Corona, por todas esas cosas que usted ve que el gobierno viene inaugurando sin haberla hecho. Ahora es, señores, que Abinader va a inaugurar la primera obra que hizo su gobierno. La mayoría de los gobiernos, cuando llegan, llegan con un plan de obras para hacerla en los primeros 100 días. Abinader hizo una en los primeros 6 meses.